Bienvenidos a la sección número 5 de la serie El Espíritu Santo, tercero en la divinidad. Pasamos ahora a declaraciones alusivas al Espíritu Santo en los escritos de Elena G. white donde se le presenta directamente como divino. El Espíritu Santo es Dios que conoce la mente del Altísimo. En Recibiréis Poder 18 de enero. Leemos así. El Espíritu Santo formula toda oración sincera. Descubrí que en todas mis intercesiones interviene por mí y por cada uno de los santos. Su mediación siempre estará fundamentada en la verdad de Dios y nunca tendrá el propósito de avalar lo que está en contra de sus designios, de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26. Siendo Dios, escuchen ahora: siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. Por lo tanto, en cada oración, ya sea en favor de los enfermos u otras necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. El Espíritu Santo, dice ella con toda claridad aquí, es Dios. No está diciendo es el Padre. Ya tenemos claro eso. ¿Ok? sino que es alguien además del Padre, pero es Dios. Reflejemos a Jesús, 30 de abril. Noten lo que dice. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. ¿Las qué? Las gracias del Espíritu Santo. Solo puede hacerse referencia a alguien en esa forma si es Dios. Las gracias del Espíritu Santo. Es como lo mismo que hablar de la gracia de Dios. El evangelismo, página 220. El ministerio del Espíritu Santo que obra en el alma es nuestra gran necesidad. El espíritu es completamente divino en los elementos que utiliza y en su demostración. ¿Qué dice ahí? El espíritu es completamente divino en los elementos que utiliza y en su demostración. ¿Qué más dice? El deseado de toda la gente, página 456, edición digital. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Omnipotente. El deseado de toda la gente, página 163, edición digital. Jesús dijo a los discípulos, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus... Labores. El Salvador estaba mirando hacia adelante a la gran recolección del día de redención. Los discípulos no habían de considerarla como el resultado de sus propios esfuerzos. Estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos para que la sembrasen en corazones humanos. Y un agente invisible. Un poder omnipotente había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la mies. De paso, aquí habla de este agente invisible y omnipotente diciendo que ha obrado desde el inicio del mundo. Digo esto porque algunos insisten que no se habla, en que no se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Bueno. El deseado de todas las gentes, página 456, edición digital. Dice, el poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Omnipotente. Mensajes electos, tomo 1, página 165, edición digital. Una parte del gozo que fue puesto delante de Cristo fue el gozo de ver su verdad, provista del poder omnipotente del Espíritu Santo, impresionando su imagen en la vida y el carácter de sus seguidores. Cada día con Dios, 21 de marzo, página 89. Al ver nuestras faltas, confesémoslas a Jesús y con el alma verdaderamente contrita cooperemos con el poder divino del espíritu santo para vencer todo mal. ¿Qué más dice? Manuscrito 31 1890 citado en el colportor evangélico página 1999 año 1999 página 119 edición digital. Dice: Siempre que se presenta un libro que expone el error, Satanás está al lado de la persona a quien se le ofrece y la acosa con razones por las cuales no debería comprarlo. Pero un instrumento divino trabaja para influir en la mente a favor de la luz. Los ángeles ministradores se opon opondrán su poder al de Satanás. Y cuando por la influencia del Espíritu Santo la verdad es recibida en la mente y el corazón, tendrá un poder transformador sobre el carácter. Un instrumento divino, lo llama aquí. ¿Qué más dice la sierva del Señor? En Consejos para los Maestros, página 38, edición digital, dice, la entrada de la palabra de Dios es la aplicación de la verdad divina al corazón la cual purifica y refina el alma mediante la intervención del Espíritu Santo. Bajo la dirección del Espíritu Divino, las facultades consagradas sin reserva a Dios se desarrollan constante y armoniosamente. Espíritu Divino. Consejos para los maestros, página 164, edición digital. Dice, necesitamos reconocer al Espíritu Santo como nuestro iluminador. Este Espíritu se deleita en dirigirse a los niños y en descubrirle los tesoros y las bellezas de la palabra. Las promesas hechas por el gran maestro cautivarán los sentidos y animarán el alma del niño con un poder espiritual divino. Crecerá en la mente receptiva una familiaridad con las cosas divinas que será una barricada contra las tentaciones del enemigo. El Espíritu Santo, un poder divino. En el deseado de todas las gentes. Edición 1955, páginas 289 y 290, la edición digital, dice, no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz... Es despreciado. Se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. Así había sucedido con estos dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo. Pero a fin de resistir la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. ¿Cómo lo llama aquí al Espíritu Santo? Un poder divino. Manuscrito 20 de 1905, citado en el Evangelismo, edición 1994, página 212, edición digital. Si buscáis al Señor, descartando todo mal hablar y todo egoísmo, y continuáis perseverando en oración, el Señor se acercará a vosotros. Es el poder del Espíritu Santo lo que, lo que concede eficacia a vuestros esfuerzos y a vuestras invitaciones. Humillaos ante Dios para que con el poder divino podáis elevaros a una norma más alta poder divino, así lo llama constantemente. Los Hechos de los Apóstoles, edición 1957, página 38, edición digital. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que había resistido tanta evidencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Los Hechos de los Apóstoles, 1957, página 42, edición digital. Dice, el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por lo que la riqueza de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no se aprecia debidamente. Si todo lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco. Se ve sequía espiritual, decadencia y muerte espirituales. Dondequiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Noten cómo constantemente ella insiste en el Espíritu Santo refiriéndose a él como poder divino. Historia de los patriarcas y profetas, edición 2008, página 243. Dice, Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. Al rechazar después la luz, se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. Poder divino, poder divino, constantemente. Palabras de vida del Gran Maestro, 1971, la edición, página 318. La edición digital dice así. Siempre que haya un impulso de amor y simpatía, siempre que el corazón anhele beneficiar y elevar a otros, se revela la obra del Espíritu Santo de Dios. En las profundidades del paganismo... Hombres que no tenían conocimiento de la ley escrita de Dios, que nunca oyeron el nombre de Cristo, han sido bondadosos para con sus siervos, protegiéndolos con peligro de sus propias vidas. Sus actos demuestran la obra de un poder divino. El Espíritu Santo ha implantado la gracia de Cristo en el corazón del salvaje, despertando sus simpatías que son contrarias a su naturaleza y a su educación. La luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo está resplandeciendo en su alma. Si presta atención a esta luz, ella guiará sus pies al reino de Dios. Otra vez, Espíritu Santo, poder divino. Servicio Cristiano, edición 1981, página 125, edición digital. Vendrán tiempos en que la iglesia conmovida por el poder divino y el resultado de ello en que la iglesia será conmovida por el poder divino y el resultado de ello será una ferviente actividad, pues el poder vivificador del Espíritu Santo inspirará a sus miembros a salir y buscar las almas para Cristo. Testimonios para los ministros, 1979, página 145. El Espíritu Santo debe ser el agente divino para convencer de pecado. El agente divino presenta al orador los beneficios del sacrificio hecho en la cruz y cuando la verdad es puesta en contacto con las almas presentes, Cristo las gana para sí y obra para transformar su naturaleza. Alza tus ojos, 1982, 28 de marzo. Necesitan que el Espíritu Santo de Dios, el poder divino, coopere con ustedes para discernir las trampas que el diablo está preparando y escapar de ellas. La revisión Herald del 12 de mayo de 1896, citada en Exaltada Jesús, la edición 1988 del 20 de abril, dice así, los que no se conforman con escuchar las palabras de Cristo, sino que las ponen en práctica, ponen de manifiesto el carácter de la operación del Espíritu Santo. El resultado de la operación interna del Espíritu de Dios se revela en la conducta exterior. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios y el Señor reconoce a los que son suyos al declarar, vosotros sois mis testigos. Ellos testifican de que el poder divino actúa sobre sus corazones y modela su conducta. Sus obras revelan que el Espíritu influye sobre el hombre interior. Los que se asocian con ellos se convencen de que han elegido a Jesucristo como su modelo. La carta 10 de 1893, citada en nuestra elevada vocación del 21 de febrero, dice al contemplar a Jesús, y espaciarse en sus virtudes, misericordia y pureza, creará en el alma un total aborrecimiento por aquello que es pecaminoso y un interno, intenso anhelo y sed por la justicia. Cuanto más estrechamente discernamos a Jesús, tanto más veremos nuestros. Propios defectos de carácter. Entonces, confesad estas cosas a Jesús y con verdadera contrición de alma colaborad con el poder divino, el Espíritu Santo, para alejar aquellas cosas. Recibiréis poder, página 200 o edición 209, el primero de enero. Dice: El Salvador estaba señalando en las palabras registradas en Juan 14, 16 y 17, el Salvador estaba señalando de antemano el tiempo cuando el Espíritu Santo, como su representante, vendría para realizar una obra poderosa. El mal que se había estado acumulando durante siglos había de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder del 26 de enero. Dice, es esencial vivir en armonía con cada palabra de Dios. De no ser así, la vieja naturaleza se irá... Reafirmando constantemente, es el Espíritu Santo, verdadera gracia redentora, el que unifica a los seguidores de Cristo y los hace uno con Dios. Es el único que puede desalojar la enemistad, la envidia y la incredulidad. Santifica los afectos, restaura la disposición de espíritu y rescata del poder de Satanás a los deseos más íntimos. Esta es la virtud de la gracia. Es un poder divino. Gracias a su influencia se reproduce un cambio en los hábitos. Se produce un cambio en los hábitos. Las costumbres y las prácticas que si son acariciadas separan al hombre de Dios. La obra de la santificación se puede apreciar en el creyente por su progreso y continuo crecimiento. Esa que les di es de recibiréis poder del 26 de enero. Creo que les... Eh, Equivoqué la fecha, 26 de enero. La que sigue es del 20 de febrero. Dice, debemos obrar para que se nos imparta el Divino Espíritu, que es el único remedio para la enfermedad del pecado. Debemos obrar para que se nos imparta el Divino Espíritu, que es el único remedio para la enfermedad del pecado. En el mismo libro recibiréis poder 25 de marzo. Dice, necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios con una fe vigorosa, con una cabal comprensión de nuestra impotencia debemos pedir el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu actúe, no nos atribuyamos la gloria a nosotros mismos. Este agente divino gratuitamente cuidará de nuestro corazón con el fin de... Exponerlo a los brillantes rayos del sol de justicia. Por intermedio de la fe seremos guardados por el poder de Dios. Y en Recibiréis Poder, la edición 2009 del 5 de abril, dice: Sin embargo, los que creen en Jesús deben avanzar constantemente en pos de la luz. Tienen que orar diariamente para recibir la luz que emana del Espíritu Santo, para que ella brille sobre las páginas del libro sagrado, a fin de que puedan comprender las cosas que pertenecen al Espíritu Divino. En el mismo libro, el 27 de abril, leemos, La verdad es eficaz y al obedecerla es poder que transforma la mente a la imagen de Cristo. La verdad tal cual es en Jesús es la que sensibiliza la conciencia y convierte la mente y el corazón mediante el Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchos que careciendo de discernimiento espiritual toman la letra desnuda de la palabra y la encuentran desprovista del Espíritu de Dios, lo cual no vivifica la mente ni santifica el corazón. ¿Pueden ser capaces de citar el Antiguo Testamento? Y el Nuevo Testamento. Y conocer las órdenes y las promesas de la palabra de Dios. Pero a menos que el Espíritu Santo afirme la verdad en el corazón y, e ilumine la mente con la luz divina, nadie caerá sobre la roca y será quebrantado. Porque Él es el agente divino que vincula al creyente con Dios. Agente divino. Dos declaraciones más. Recibiréis poder, 7 de mayo. Entonces, que cada integrante de la familia entienda bien que la obra debe comenzar por el corazón. Por la obra creadora y el poder regenerador del Espíritu Santo, el corazón debe ser subyugado y sentir contrición. Trabajarán con menos celo y amor que antes. Si ahora los padres conocen la todopoderosa ayuda de este agente divino, habla de su obra creadora, su obra todopoderosa y de él como agente divino. Una última declaración en esta línea, el Espíritu Santo como divino. Recibiréis poder 25 de enero. Dice, el Espíritu Santo es el Maestro Divino. Si deseamos aprender sus lecciones, llegaremos a ser sabios en la salvación. ¿Quedamos por aquí? Nos vemos en la próxima sección.